comienza el momento más dulce de las noticias. Hoy nos vamos a dar un paseo por Medellín en bicicleta. Pues es la oportunidad de uno ir al lugar de trabajo o montar por cualquier sitio de la ciudad en un medio de transporte que es amigable con el medio ambiente, que es económico, muy práctico y muy rápido. Pues espero que ustedes me acompañen en este recorrido por nuestro postre de hoy y que disfruten este paseo. Bienvenidos. El momento más dulce de las noticias comienza ya. Cada vez es más común ver a los empleados llegar a sus lugares de trabajo en bicicleta. De hecho, muchas de ellas promueven y estimulan su uso. Por eso es muy frecuente que lleguen alternativas diferentes a innovar este mercado. El funcionamiento de una bicicleta eléctrica, a diferencia de una convencional, radica en que la bicicleta tiene un motor y ayuda al ciclista a desplazarse en trayectos más largos, con pendientes, sin llegar al destino ni sudado ni cansado. El motor va aquí en la rueda trasera de la bicicleta y debe tener una buena potencia, sobre todo para la ciudad de Medellín. Este, por ejemplo, es de 350 watts. Luego está la batería. Ojalá que sea de litio. Son más costosas, pero son más livianas. Por ende, te dan mayor autonomía. Luego está el sensor de pedaleo, que es un imán que va aquí entre medio de los pedales, que es la que comunica el que le pasa la electricidad al motor. Hay dos tipos de display. Están los análogos, como este, y los digitales. En él se muestra, se prende y se enciende la batería, se activan las luces, en el caso que la bicicleta tenga un sistema de luces integrado, la asistencia de velocidad y la cantidad de carga que le queda a la batería. Súper importante son el sensor de freno. Este va aquí adentro y sirve en el momento en que tú estás pedaleando y necesitas frenar de emergencia, cortar el paso de electricidad al motor. Por ende, el motor no te sigue impulsando. Un medio económico, ágil y práctico de movilidad en la ciudad. Invitamos a toda la gente a que pruebe la bicicleta, que haga testeos, que se desplace desde su casa al trabajo y compruebe en terreno los beneficios que da usar este tipo de vehículos, no solamente a nivel económico y del bolsillo, sino físico.